Y muy bien. Sean. ¿Ya vas a empezar? Sí, sé que cometí un error. Pero ya lo voy a decir. Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Wakfu. Como cada martes. Si se preguntan por qué Saria está enojada conmigo, o sea, nada más empezando el video, es por una razón. Fue por lo de la misión este del Caballero de Astro. Por cierto, gracias al señor Wild85 por su comentario aquí. Si no alcanzan a leer, se los voy a decir. Dice: hola, hola, para rezar quiero al bibliotemplo. Se me lengua la traba. Si miras el mapa, es el símbolo del sol. Entras, tienes que ir a la otra puerta y encontrarás cuatro puertas de estaciones. Elige uno y entras y rezas. Bueno, eso es para ir a rezar. Pero gracias Will85 por eso. Tengo que ir al bibliotemplo y rezar. Muchas gracias por ese comentario. Un pulgar arriba a tu comentario. Ya se lo puse, no le puedo poner otro, perdón. Solo se puede uno, pero ahí está mi pulgar arriba. Pero bueno, lo del Caballero de Astro aquí. ¿Así de mía o a la izquierda me apareció otra misión? Regrésale al video a ver si, porque como que vi un destello, pero no sé si apareció esa misión. Pero bueno, la misión de salvar al caballero no la has completado, porque en la última sala de los esbirros no sacaste al caballero de su prisión. En el capítulo 14, al final de tu video, estaba el caballero en una caja con cerradura. Ahí es donde debes picarle para liberarlo y completas la misión. Y por eso, muchas gracias Will85 por tu comentario. Me has salvado el cuello, pero ella todavía sigue enojada conmigo. ¿Cómo ibas a ver que estaba encerrado en una caja? Tú tampoco lo sabías, no me reclames. Eres igual. Escúchame bien. Eres igual a tu madre. Igualita. Por todo me reclamaba. Pero bueno, vamos al ¿dónde? A ver, el símbolo del sol. Ahí está, Zap del bibliotemplo. Allá está el bibliotemplo. ¿A dónde tengo que ir? Un abuelito de todos. ¿Dónde está la entrada al...? Creo que está por donde estaba el abuelito de todas. O sea que vamos para allá. Lo de rezar lo vamos a hacer otro día. Corriendo. Ay, se otro. Hola, ¿quién eres tú, muchachita? Sí, ya sé, concentramos en la visión. Ay, mira, ella se parece. Ella se parece a Saria. Tu hermana. Sí, yo sé que no te he presentado a tu hermana, pero en un día de estos te la voy a presentar. Y si te preguntas cómo se llama Verónica Herokin y está en el mundo de Dofus. Luego las voy a presentar a los. Pero bueno, hora de ir a salvar a ese estúpido caballero. ¡Mierda! ¿Qué fue ese sonido? ¡Me aterró! ¿Dónde estaba el caballero? No me acuerdo. Ah, creo que era por acá. Sí, era por acá. Tengo que volver a pelear. Sí, tenemos que volver a pelear contra todos esos condenados porque... así lo dicta la ley. Carga. ¿Qué pasó? Hola. ¡Shit! Pero me cago en... bueno, sean bienvenidos de vuelta.
¿Quién sabe qué pasó? Que se trabó. Literalmente, no podía hacer nada. Estaba todo el pantallazo negro. Pero bueno, hay que pelear como Dios manda. ¡Tú! ¡Pelea! ¡Órale! ¡No te atrevas! ¡Ay! ¡Ups! Esto es así. ¡Toma! ¡Primera sangre! Uno menos. ¡No te atrevas! ¡Au! Te dije, no te atrevas. Y tú no me hiciste caso. Ahora te mueres. ¿Por qué no te mueres? Bye bye. Y te mueres. Ahora vamos a ver el cofre. ¡Una llave! ¡Bien! ¡Abrir con la llave! Ahí está. ¿Dónde hay más esbirros para pelear? Hola, señor esbirro. Quiero pelear con usted. Con sus amigos. Quiero matarlos a todos. No te atrevas. Au. Hijo de toda tu... Ay, no alcanzo. A ver. Ahí sí te alcanzo. ¡Pum! ¿Te alcanzo con ese? No. No te atrevas. Au. No te atrevan. Así que muy listo, ¿verdad? Muy listo. Muy listo, ¿no? Muy listo. Ah, oh, ya. Oh, shit. Au. Tú ya te mueres. Tú también te vas a morir. La furia necesaria no tiene recuperación. Ok. ¿La caja estaba por acá? Dígame que estaba por acá. Necesito la llave. Una llave que por aquí está. Ya he recuperado el contenido de este cofre. What? Oh, Zarya, Zarya. Oh. Te lo advertí. Ahí está. Palanca, jalar palanca. Atravesemos esto. Up. Atravesar.
Ay, Dios. Pa, 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 pa. Ahora sí, ya, abrir. ¿Por qué no se abre? Falta ir a alguna parte de acá, ¿verdad? Sí, falta ir por acá. Improvisar. Falta pelear contigo y con tus cuatro amigos. Pero no me importa. Yo voy a ganarles a todos. ¡Au! Como decía, les voy a ganar a todos, cada uno de ustedes. No me importa cuántos sean ustedes. Yo les voy a ganar. No su... Ah, voy a sufrir daños por la espalda. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¿What? ¿No me pegó? ¡Bien para mí! ¡Ah, creo que no! ¡Au! ¿Te atreviste a empujarme? ¡Maldito! Cofre, 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 cofre. Ahora sí, ábrete, sésamo. Tú, ahí estaba el maldito. ¿Qué haces aquí, Alemania? Dudo que vengas a unir todas las tropas del maestro. Yo vengo a destruirte y a salvar a aquel huevón que está ahí encerrado. ¡No dejéis a nadie con vida! Po, 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 po. ¡Yeah! No me agradas en lo absoluto. ¡Ya! 3-1. Es que me gusta cómo le hace. Es que me gusta cómo caminan. Ay, cama. Cama. Allá estoy. Ta 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 ta. ¡Came!
Au. A ver, a los dos. A los dos. ¿Qué son? Oh. No me pegues por la espalda. ¡Rugido de lobo! ¡Y está lleno de fuego! Sale, ahora sí, a salvar a este chabón. Ya no hay nadie en la jaula. A ver, ay. Dice que ya no hay nadie en la jaula. Oh, no, otra vez. Otra vez tú, chabón. Tú eres la heroína de la partida. No cabes ni con la luz. Reúnete conmigo en el monte Cine. ¡Rápido! Esto me tiene sobre el monte Cine. Y comerte un dragón. Debo alcanzar el nivel 15. Necesito ir al bibliotemplo. Así que vamos a marcarlo en el mapa. ¿Qué tiene? No, biblio, templo. Ahí está. Biblio, templo. Vámonos. Por aquí no es. Hay muchas de estas cosas. A la moda de Astro. Pisotear 10 brotes del café. ¡Ah, ya! ¿Puedo pasar por aquí? What the fuck? ¡Oh, un cofre! ¿Tener un berrinche? ¿Cómo que tener un berrinche? A ver, ¿qué es eso de tener un berrinche? Ay, ya puedes tener berrinches a lo loco. Ay, Dios. Lo único que me faltaba. ¿Cómo tengo que lidiar con una niña berrinchuda? Como si no fuera suficiente tener una niña como tú. No, con el abuelito de todas, no. Yo quiero ir al bibliotemplo. ¿Sí lo marqué? ¿Sí lo marqué en el mapa? Tengo que ir hasta allá arriba. ¿No puedo ir en Zap? No, pero el Zap cobra muchas camas. Lo bueno es que ya rescaté a ese caballero. ¿No puedo ir más allá? Ahí ya. Yo decía, ¿por qué no puedo ir más allá? Pero bueno.
Pero largo camino hacer. Tienes que caminar mucho. Sí, aunque no lo creas, te estás poniendo un poco gordita. Caminar te sentará bien. Y no era por aquí. Perfecto. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no puedo hacer nada con eso. Qué bonito salir de Astro de vez en cuando. Qué mal es cuando no puedo ir a ninguna parte. A ver. Mapa. Ay, ya se me pasé, o sea. Ya se me pasé. ¿Qué es eso? Hola. Hola, aquí es el bibliotemplo. Tengo que entrar. Sí, es aquí el bibliotemplo, ¿verdad? No puedo acercar más. Digamos que sí. Vamos a entrar al bibliotemplo. De hecho, ahí está el zap. Hola. Grupo de la hermana. A ver. Oh, aquí están las tres puertas. Son cuatro, ¿cuál? A ver. Primavera, verano, otoño. Ahorita, como estamos en invierno, voy a entrar a la de invierno. Hablar. Se oye una voz dulce y suave. Rezar al santo del día. Oh Dios, oh my god. Eso da una buena experiencia. 10,000 puntos de experiencia. A ver, desbloqueamos un nuevo hechizo, a ver. A ver, este vamos a probarlo. Este también vamos a probarlo. Engaño, ¿qué hace el engaño? El SRAM utiliza las sombras para pasar discretamente detrás de su objetivo. Este hechizo genera punto débil. Genial. Subimos un nivel. Vamos a ver dónde lo ponemos. Vamos a ponerlos a Daños Berserker. A daños críticos. Vamos a ponerle daños críticos. Sí. Oh, pero joder. Subimos. Subimos a nivel. Oh, Dios mío. Pero bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente edición de Wakfu, la serie. Donde sé que no te quieres despedir, pero pero bueno, ya tenemos que despedirnos, así que despídete la gente, por favor.
sé que lo de la misión del soldado fue... Adiós.